Hola y mucho gusto, soy la estudiante Liliana Castro Pulecio de la Universidad Visión y Vida de Panamá. En estos momentos estoy estudiando teología, estoy en el quinto siglo y en el día de hoy estoy haciendo una actividad en la materia ética ministerial. Estamos aquí en el negocio del señor José Pinzón en la ciudad de Valledupar, negocio llamado Dali Burger. Es una microempresa de venta de comidas rápidas que inicia sus actividades desde las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. En el día de hoy les presento al señor José, que es la persona que es el dueño de la microempresa y que en estos momentos me está dando la posibilidad para entrar en su negocio, para realizar una actividad muy importante que es colocarme en el zapato del otro. Voy a representar en este caso al señor Jorge, quien el día de hoy él desempeña el cargo de oficios varios como mesero, como aseador de esta bella microempresa que es liderada por el señor José. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. De antemano darle la bienvenida a nuestra empresa. Querer participar y colaborar con usted y con sus estudios es un muy bueno para nosotros, es gratificante. Y pues vamos a hacer la actividad que cumple el señor Jorge es atención al público, velar que todas nuestras instalaciones se encuentren aptas y en condiciones para poder atender bien al público. Y pues le voy a entregar la herramienta de trabajo hoy, que es su delantal, que está para que pueda desempeñar su trabajo. Okay, muchas gracias, señor Jorge. Para mí es muy gratificante estar aquí en su microempresa. Yo sé que con la ayuda de Dios no va a ir muy bien con las ventas y el servicio que nosotros vamos a ofrecer en el día de hoy va a ser de gran éxito y de excelencia. Muchas gracias por esta oportunidad y deseo que nos vaya muy bien en el día de hoy. Mucho gusto, claro que sí. Un gusto conocerte, Jorge. Igualmente. La primera actividad pues es de oficios varios. Estamos aquí barriendo el negocio de Dali Burger de tal forma que para que los clientes vengan a la microempresa lo encuentren limpio y bien adecuado. Se le mide y no importa el sol que está haciendo, lo importante es hacerlo con pasión. Oh,
Bueno, pues el día de hoy ya vamos por terminada la actividad que realizó la compañera, la señora Liliana. Creo que de pronto vivió una experiencia diferente, nueva. Se puso en los zapatos de muchas de las personas que día a día trabajan para poder sustentar su alimento en su casa. Tras de este restaurante tenemos muchas personas que tienen sus familias, que también trabajan para poder subsistir. Muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad para que pronto resaltar y hacer, digamos, más de una manera más valorable las actividades que hacen diferentes personas, ya sea un mesero, ya sea un vigilante, ya sea un cartero, lo que sea. Muchísimas gracias por esa oportunidad, y pues nuestras puertas están abiertas cuando quieras regresar nuevamente. Muy buenas actividades y lo felicito. Muchísimas gracias. A usted, señor José. Muchas gracias por esta oportunidad. ¿Me contrataría? ¿Es la pregunta? Excelente. Muy buena empleada.